Este lunes, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, hizo la entrega al municipio de Oaxaca de Juárez un conjunto de obras de infraestructura con el objetivo de embellecer a la Verde Antequera y que sea más atractiva y segura. Durante su intervención, el gobernador Gabino Cue destacó que a la ciudad de Oaxaca se han invertido más de 3.500 millones de pesos para la realización de más de 330 obras, entre las que destacan el mejoramiento de la imagen urbana de la calzada Porfirio Díaz, el Centro de las Artes Cinematográficas y Audiovisuales de Oaxaca, la construcción de la presa Paso Ancho, el Polideportivo Venustiano Carranza, el Estadio de Fútbol, el Complejo Deportivo, el Distribuidor Vial de Cinco Señores, así como la pavimentación y reconstrucción de más de 40 calles, puentes y avenidas de la zona metropolitana. Ratificar el compromiso del gobierno del estado para seguir sumando esfuerzos y seguir rescatando espacios de mejoramiento de la imagen visual de nuestra ciudad capital. No solamente porque es la capital de todos los oaxaqueños, no solamente porque están asentados aquí los poderes del estado, aquí en la capital, sino también porque Oaxaca es patrimonio de la humanidad y es obligación de todas y de todos preservarlo y cuidarlo. Hoy, cuando el país está convulsionado, cuando las expresiones diario en diferentes estados y municipios se da cotidianamente, es importante reflexionar lo mucho que podemos y debemos de hacer todos por preservar y cuidar este patrimonio que es de los oaxaqueños, que es de las oaxaqueñas y que es también el patrimonio universal que todos debemos disfrutar. Por su parte, el presidente de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, destacó que a 11 meses de esta administración y con el apoyo del gobierno estatal y federal, se han mejorado el equipo de seguridad con una inversión de 20 millones de pesos, así como la adquisición de camiones recolectores de basura, el otorgamiento de obras sociales y de infraestructura para colonias y agencias populares. Los beneficios de esta acción del gobierno estatal se multiplicarán no solo con la inversión que hace el ayuntamiento de 6 millones de pesos en semáforos de última generación sobre Avenida Juárez y Calzada Héroes de Chapultepec, sino además con el rescate y mejoramiento de la Calzada de la República, las calles de Aldama, 5 de Mayo y Curtidurías en el tradicional barrio de Jalatlaco, la rehabilitación de las escalinatas de Xochimilco y las principales vialidades del Infonavit 1 de Mayo y Avenida de las Sedes, así como con la inversión de 42 millones de pesos en la construcción del andador semipeatonal que permitirá cerrar el circuito del Zócalo a la Cruz de Piedra y diversas calles del centro histórico de nuestra ciudad para quienes gustamos de caminarla y para goce de nuestros visitantes. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.